Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral se reúnen con representantes de instituciones y candidatos a la alcaldía para indicarle las prohibiciones para el día de las elecciones. Así lo dio a conocer el licenciado Alexander Noguera, delegado del Tribunal Supremo Electoral. Sí, así es, mi estimado. Fíjese que hoy estamos personal de la Junta Electoral Municipal, el Registro de Ciudadanos como rector de este proceso, candidatos a cargo de elección popular, específicamente candidatos a alcalde, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y esto es una reunión en la cual considero yo que es de vital importancia para que los señores candidatos pues hagan un llamado a sus correligionarios para que el día de la elección pues sea un evento trascendental y democrático. Licenciado, usted decía que habían invitado a todos los candidatos a alcaldes por el municipio de Jalapa, pero hay algunos ausentes, señor. Lógicamente, usted recuérdese que no todos van a venir, ¿verdad? No todos van a venir a esta reunión por asuntos también que se desconocen, pero sí a todos se les invitó. Bueno, también hay autoridades del departamento de Jalapa participando en esta reunión. Así es, está el señor gobernador, está la licenciada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, está la Fiscalía del Ministerio Público, autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil y obviamente los señores candidatos, ¿verdad? Para que den fe de que este va a ser un proceso electoral transparente. Nosotros somos la garantía de la voluntad popular y eso es lo que queremos demostrarle a la población. Licenciado, algo que decía el fiscal del Ministerio Público es sobre los delitos que se pueden cometer y donde ellos pueden accionar al momento de las elecciones. Sí, mire, fíjese que los delitos electorales más que todo son el día del evento electoral, el día de la elección. Entonces, obviamente, ahí donde ellos actúan y nosotros, pues, no lo podemos hacer nada más que administrativamente, porque ya no nos corresponde a nosotros hacerlo penalmente. Entonces nosotros lo hacemos efectivo con ellos. ¿Esta es la última capacitación que ustedes tienen para los candidatos? Vamos a ver si tenemos otra con candidatos también a diputados. Creo que es importante que no sean solo candidatos a alcaldes, sino que también candidatos a diputados distritales. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.